Hola, ¿qué tal, Fidel? Aquí nuevamente con ustedes. El día de hoy estoy aquí frente a mi calentón de pared. Tengo por ahí un video donde les muestro cómo prender el piloto y al mismo tiempo cómo encender lo que es el calentón. Pero el día de hoy quiero mostrarles un problema que he estado teniendo con él para que también sepan de esto. Y por supuesto, no olviden suscribirse a mi página para que estén recibiendo próximos videos que yo suba y presionar ahí a la campanita a mano derecha para que les notifique cada vez que yo suba un video nuevo. Así que vamos a mostrar ahora el problema. Y bueno, como les decía, aquí está el problema que yo tengo con mi calentón. El problema de mi calentón no es que no encienda, es simplemente que la cajita, o sea, la manecilla aquí adentro, no pega donde tiene que estar pegando para que mande el encendido a lo que es el calentón. Muchas personas me han hecho esta pregunta: ¿por qué mi calentón se apaga? ¿Por qué mi calentón no quiere prender? Y muchas de las veces es porque al mover la manecilla hacia la derecha, vamos a decir que usted lo quiere en 70, esta es la temperatura que usted quiere en su cuarto. Muchas de las veces no prende en el momento que usted lo pone en el 70 y de repente permanece prendido por un tiempo y después se apaga. ¿Cuál es el problema? Déjeme mostrárselo ahora. Vamos a retirar la partecita de aquí arriba y quiero mostrarles exactamente cuál es el problema. Vamos primeramente a apagarlo y quiero acercar un poco la cámara. Ojalá se pueda mirar, de repente se mira un poco borroso. Y como podemos mirar, aquí se encuentra un pequeño metal que tiene que pegar a esta planchita que se encuentra aquí en este lado. Ambas son de metal. Ahora vamos a mover la manecilla hacia mano derecha, o sea, vamos a prenderlo para que vean lo que sucede. Aquí ya debería de estar encendido. Vamos a mirar si realmente prendió o no el calentón. Vamos a abrir aquí para mirar si realmente encendió. Voy a mover un poquito también aquí la cámara. Como podemos mirar, no encendió, solamente está prendido el piloto. Como pudieron mirar, no encendió el calentón y es porque aunque usted haya movido la manecilla hasta el 80, que es la máxima temperatura, esta área de aquí no logra tocar completamente el otro metal que se encuentra en esta área. Déjenme ver si lo puedo acercar un poco más. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es que estos resortitos de aquí arriba ya han sido desgastados, ya no tienen la misma fuerza. Entonces, en el momento que se mueve, no se logra mover. Mire el metal, por ejemplo, ahí. Se mueve, pero muy poco. Entonces, ¿cuál es la solución a este problema? Una, lo que yo hago en mi caso es que le doy hacia la derecha y con el dedo muchas de las veces o con un metal lo presiono más hacia adentro. Puede hacerlo con una llavecita. Ahí ya está tocando metal con metal. Ahí ya debería de haber prendido. ¿Qué? Miremos. Como pueden mirar, aquí ya toda la barra del calentón está encendida. Entonces, ¿qué debemos hacer para solucionar el problema? Bueno, vamos a tener que ir a una Home Depot o a un lugar donde vendan este tipo de accesorios y vamos a tener que reemplazar esta parte. Y pues para esto vamos a tener que remover estos dos tornillitos. Y en la parte de abajo, solamente que no se alcanzan a mirar, tiene dos cables que van hacia arriba, nada más se desconectan y se vuelven a conectar a la nueva cajita. Por el momento, así la puede tener y lo puede incluso prender, pero recuerde, haga lo que yo, dele hasta la derecha y con el dedo tiene que presionar este metal para que toque el otro, o con algún fierrito, o con algún desarmador, cualquier cosa que usted quiera usar para que prenda. Okay, vamos a apagarlo y miremos cómo ahí está pegando metal con metal. Ahí se desconecta completamente y ya no prende. Vamos a prenderlo nuevamente. Y como pueden mirar, solamente se movió un poco. Entonces, nuevamente para que prenda, lo vamos a empujar con el dedo. Y ahí ya debería de estar prendido nuevamente. Así que este es el problema que yo les quería mostrar. Muchas personas me han estado haciendo esta pregunta y me vi en la necesidad de subir un nuevo video para que lo sepa.
Así que si le gustó este video, déjeme su comentario, hágamelo saber y no se le olvide suscribirse a mi página. Hasta la próxima.